Oh, querido David Fear, en serio naciste con el don para lo que es retratar el terror psicológico en YouTube. Pero creo que me estoy yendo del caso. Hey. Bienvenidos a todos. ¿Les suena si hablo sobre Cream? ¿Les suena si hablo sobre Toast Boy? ¿Les suena si hablo sobre Sock? ¿A quién engaño? Les presento a Salad Fingers, en mi opinión, una de las mejores web series salidas desde la vieja Newgrounds del 2004. Sinceramente, la década de los 2000 en YouTube es bien recordada por explorar profundamente la creatividad de los usuarios de esta plataforma, ya que además, recordemos que en aquellos tiempos, YouTube no tenía ninguna normativa. Como dijo Jacob Karin, cofundador de YouTube, los fundadores. La idea de YouTube surgió en una cena mientras hablaban sobre cómo podían compartir los videos de una fiesta, pues eran demasiado pesados para compartirlos por correo. Así, surge la idea de crear un sitio web donde compartir y ver videos. Ay, y cuando hablo que se podía subir de todo, hablo de todo. David Fear, como antes mencioné, creador de su serie más reconocida hasta la fecha, Salad Fingers, nació un 23 de enero de 1983 en Reino Unido, contando con 38 años de edad en la actualidad, si es que querían saber. David a sus 13 años estaba muy interesado en el tema de la animación y cinematografía. Comenzó a producir contenido en línea alrededor de 1998, creando sitios webs y videos humorísticos en compañía con sus amigos. Después de estar algún tiempo perfeccionando sus técnicas de animación y su arte propio, así es como un 1 de julio del 2004 sale Salad Fingers, que lo haría reconocerse a través del internet por manejar una estética con lo tranquilo y el terror psicológico, que en años posteriores lo representará. La historia de cómo se concibió la serie es algo curiosa, ya que Salad Fingers fue concebido como una broma. Un día, mientras Fear tocaba la guitarra, su amigo y colaborador frecuente, Christian Webb, comentó que tenía Salad Fingers, refiriéndose a la forma en la que Fear tocaba el acorde Do en su guitarra. Bueno, mucha introducción, pero ¿qué trama realmente maneja Salad Fingers? Para entender la historia de Salad Fingers, nos tenemos que ubicar en el mundo en el que está situado, y acá es cuando comienza la locura. Pequeña descripción general para entender. Salad Fingers es una serie de animación surrealista de terror psicológico británica hecha en Flash por ya el conocido David Firth en julio del 2004, popular en internet hasta 2005. David tiene una manera particular de contar las historias a su manera. Este maneja un estilo de animación diferente en los videos que traten de enfocarse en el tema del que tratan. Esto hace que su contenido, aparte de ser novedoso, tenga un mensaje claro para el espectador. Lleva así desde 2006 en su canal de YouTube. Pero en este caso me enfocaré en Salad Fingers, porque sinceramente se nota el esfuerzo y el mensaje que escondido que este tiene, sumado con su humor raro y escenas las cuales tienen un doble mensaje y se pueden tomar de cualquier manera. Hubert Cumberdale, que aparecen en muchos episodios de la serie de Salad Fingers, aparece con Jeremy Fisher y Marjorie Stewart Baxter, aunque tiene más cameos en la serie. Sin embargo, en comparación con los otros dos títeres, Salad Fingers parece no gustarle a Hubert y a menudo lo describe con términos negativos, como tener un sabor desagradable. Sin embargo, Huber parece tener la mayor conexión con Salad Fingers. Doctor Papanak. El Papanak es un títere de mano viviente. No está claro si es solo una de las alucinaciones de Salad Fingers o si realmente es un ser sensible. El Doctor Papanak solo ha aparecido hasta ahora en el episodio 10. Mostró un comportamiento violento, mordiendo a Salad Fingers en la cabeza y atacando a Horse Collar con armas afiladas que sirven como manos. Se desconoce por qué Salad Fingers usó al Dr. Papanak para curarse. Marjorie Stewart Baxter. Marjorie Stewart Baxter es uno de las de la serie. Salad Fingers aparece por primera vez en el episodio Friends y continúa haciendo cameos a lo largo de la serie.
Ella es la única marioneta de dedo femenino perteneciente a Salad Fingers. Su rostro es pálido, similar al de Hubert Cumberdale. Salad Fingers la describe con un sabor a polvo de sol. Jeremy Fisher. Jeremy Fisher es uno de los presentados en Friends, junto con Marjorie Stegwood Baxter y Hubert Cumberdale, como marioneta de dedo. En la serie de Salad Fingers, Jeremy no tiene diálogo. Cuando este estaba vivo, era un gran amigo de Salad Fingers, hasta que una vez, como lo representó en el episodio, todo estaba bien, hasta que Salad Fingers pasa a incluir acusaciones de que Jeremy Fisher ha estado persiguiendo a su hija con aspiraciones de desflorar su rosa. Espero no tener que explicar esto. Ok, después de la información general, daré una conclusión. En este video tomaré tres ideas de la comunidad de Salad Fingers que sinceramente son muy interesantes y se podrían moldear para llevar todo a un punto en concreto. Creo que ya fue mucha introducción, así que comencemos de una vez. Este es Salad Fingers, un ser humano mutado por la radiación. Por eso tiene las características de una piel verde y unos dedos largos, unos dientes deformados con una voz tranquila. I like rusty spoons. I like to touch them. Pero, ¿por qué mutó por la radiación? Para entender esto, tenemos que formar algunas ideas y referencias que se han dado a lo largo de la serie, ya sean mínimas o explícitas, y gracias a esto podemos fomentar lo que es su historia. Para entender más a fondo esta serie debemos situarnos en el año donde ocurrieron los hechos. Un punto en la trama común de la serie es la Gran Guerra. Salad Fingers menciona constantemente esta guerra a lo largo de la serie. Y actualmente se desconoce qué fue esta guerra, y cuándo y dónde comenzó. Una teoría sobre esta guerra afirma que esta guerra probablemente fue nuclear. Se creía que esta guerra tenía como un conflicto mundial, y resultó en la muerte de miles de millones de personas. Eso también puede explicar por qué los personajes de Salad Fingers son como son. Es posible que hayan mutado durante las consecuencias nucleares de la guerra nuclear. Y esto también puede explicar por qué la apariencia desolada del espectáculo. También puede ser la razón por la que Salad Fingers fue la única criatura viviente con parentescos humanos. La razón es a porque tiene marionetas de dedo como su única compañía. La mayoría de los personajes son incapaces de hablar, probablemente demasiados mutados como para poder hacerlo. Lo que explica por qué Salad Fingers narra lo que dicen. Esto también podrían explicar por qué Salad Fingers está tan sorprendido cuando escucha a la niña hablar en el episodio 5, ya que lo más probable es que no haya escuchado otra voz en mucho tiempo. I think he likes spoons too. También se cree que la Gran Guerra podría ser la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial también se le conocía como la Gran Guerra, o la guerra para ponerle fin a todas las guerras. Una posibilidad es que esta sea una historia alternativa, donde la Primera Guerra Mundial realmente destruyó el mundo y todas las personas, excepto Salad Fingers. Salad Fingers menciona que murieron en la Gran Guerra hasta el punto en el que se volvió loco. Otro ejemplo que apoya esto es en el final del episodio 7, donde Salad Fingers le dice al cadáver de Kenneth: "Vuelve a las trincheras contigo". Durante la mayor parte de la Primera Gran Guerra, se luchó en las trincheras, comúnmente conocida como la Gran Guerra de las Trincheras. Sinceramente, esta teoría podría ser de las más acertadas, si no fueran por algunos detalles que esta deja escapar y que me gustaría tomar en cuenta para entenderla mejor. En el capítulo 2, se le puede ver a Salad Fingers cantando una canción del Mago de Oz,
está producida y hecha en 1939. Somewhere out of the rainbow, way, way up high, there's a land that I heard of one. Como menciona la teoría, nos dicen que todo lo que transcurre en la serie pasa después de la Primera Guerra Mundial, pero no es así, ya que la Primera Guerra Mundial aconteció en 1914 y la Segunda Guerra Mundial se originó en 1939, año donde salió la canción de Over the Rainbow, de El Mago de Oz. También otra clave importante es la canción de We'll Meet Again, canción que Salafingers canta en el capítulo 7. Esta canción también fue producida con el propósito de honrar a los soldados que participaban en la Segunda Guerra Mundial. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know. No, you're doing it all wrong. You're not playing in the right key. ¿Esto qué quiere decir Snowy? Sinceramente no lo sé. Nada, mentira. Eso quiere decir que esta teoría está bien estructurada y maneja los conceptos principales, pero está muy incompleta. La teoría del caníbal. Esta es la más famosa conocida hasta la fecha, ya que se teoriza desde el 2009 que Salafingers es un caníbal. Y esta teoría es bien y mal al mismo tiempo, pero la voy a retomar en este video porque sinceramente creo que es una de las más importantes y la puedo explicar. Vamos allá. Una teoría afirma que Salafingers es un caníbal y lo niega o no se da cuenta del hecho. Se cree que Salafingers sufre un trastorno de identidad disociativo y que Hubert Cumberdale, uno de los títeres de dedo, era su verdadera personalidad y Salafingers era solo el lado gentil e inconsciente de Hubert Cumberdale. La teoría también señala la obsesión de Salafingers con una sustancia que él cree que es óxido. Verá, el óxido está estrechamente relacionado con la sangre, hasta en su sabor, contenido de hierro y color, lo que agrega credibilidad a la teoría de que el alter ego de Salafingers es realmente Hubert Cumberdale. Está obsesionado con la sangre. Esta teoría también me implica que Salafingers puede que ni siquiera sepa qué es la sangre, pero afirma que le encantó en el episodio 2 de la webserie, afirmando que le encantó cuando el agua roja salía de él después de pincharse uno de sus dedos, un clavo colgante. La teoría también sugiere que Salafingers usa la piel de sus víctimas como una referencia al asesinato en la serie de Buffalo Bill, The Silence of the Bands. En el episodio 3 de Salafingers, Salafingers encuentra una planta de ortiga y la coloca en un cochecito de bebé. La teoría propone la idea de que tal vez la planta en el carruaje era el bebé real. Esto se puede reforzar con la idea de que en el lugar del sarpullido que se hace con la leche salga de su pezón, el bebé tuvo algo que ver con eso, y que Salafingers o Hubert Cumberdale luego se lo llevaría a su casa para devorarlo. Se da a entender que pronto haría lo mismo con el padre del bebé, quien fue representado como el loco que antagonizó a Salafingers durante todo el episodio. También, supuestamente, mató al hombre a golpes en su personaje Hubert Cumberdale. También se cree que Salafingers tenía una esposa, a la cual luego asesinó en su personaje Hubert Cumberdale, y luego la cocinó en el horno. Se creía que el nombre de la mujer era Baxter, que significa panadero. La teoría también cita que si uno mira de cerca a Salafingers, vería que había letras escritas en sus dientes. Es posible que se revelen más letras más adelante. Esto es extenso, así que quiero que me pongan atención.
Aquí va. Cada episodio presenta el personaje principal, un humano jorobado de piel verde, con dedos largos y delicados, interactuando con varios objetos y formas de vida, sin ninguna discriminación seria entre los dos. El personaje, llamado Salad Fingers, habla con una cochinilla con la misma facilidad que un niño mutante, a menudo proporcionando el habla de su compañero. En caso, Salad Fingers desentierra un cadáver y afirma que es su hermano de la Gran Guerra, manteniendo una conversación en la cual Salad Fingers le dice a su hermano: "Me gustaría mucha otra corona de vainilla", dijo hermano de la Gran Guerra. El programa es conocido no solo por su humor, sino también por su terror, la banda sonora sobrenatural, los subtítulos vibrantes, la locura de Salad Fingers y la apariencia inquietante de muchos personajes que provocan escalofríos en la columna vertebral. A los pocos segundos del primer episodio, este tema se hace evidente. Además, el paisaje y el mundo de Salad Fingers está en gran parte vacío, la mayoría de las plantas negras y muertas. Pocas estructuras o dispositivos intactos presentes. La razón de esta atmósfera nunca se explica. La teoría popular, después de que el mundo es un producto de la imaginación desquiciada de Fingers, es que las historias tienen un lugar en un mundo post-apocalíptico. El apoyo a esta teoría proviene del número limitado de vidas supervivientes, así como la mutación de los supervivientes. La mayoría tienen ojos y cabezas de gran tamaño, y pocos son capaces de hablar. De hecho, en el único caso en el que otro personaje habla es en el episodio 5, Pinnick. Salad Fingers se vuelve visiblemente perturbador y desarrolla una contradicción nerviosa. "¿Qué le pasa, señor Dedos?", pregunta la niña. "¿No le gustan mis palabras en la boca?" Pero, ¿qué causó este holocausto mundial? Si bien no se da ninguna respuesta, la mejor suposición es que la historia se basa después de la Gran Guerra, mencionado por primera vez en el episodio 6, presente. Un evento mencionado con frecuencia, posiblemente implicando la destrucción nuclear de la Tierra. Salad Fingers, verde y mentalmente retorcido, se cuenta entre los supervivientes. El problema de analizar la serie web es que gran parte del diálogo es aparentemente aleatorio. Para complicar aún más el asunto, en algunos casos, Salad Fingers parece referirse a la Gran Guerra como un curso y a veces como un evento pasado. Se ha teorizado que nunca hubo una Gran Guerra. Quizás nunca hubo una Gran Guerra. Quizás habían dos. Y relativamente son dos. El apoyo a este proveniente del episodio 7, Short Sleeve, en el que el títere de Dedo, Hubert Cumberdale, según los informes, excava un cadáver humano en el patio de Salad Fingers. Tras una inspección más detallada, Salad Fingers reconoce el cadáver como su hermano Kenneth. "Fue terriblemente grosero de su parte irse a la Gran Guerra sin mí". Habiendo permanecido alejado de la guerra, es razonable suponer que Salad Fingers evitó las explosiones directas de las bombas, sufriendo solo un envenenamiento por la radiación extrema. El armario de seguridad que aparece en el episodio 8, armario, parece un escondite decente, posiblemente aislado de los peores daños nucleares. Una alternativa es que Salad Fingers sí participó en la guerra, sufriendo su deterioro físico y mental en la batalla. En el episodio 10, cumpleaños, cuando Salad Fingers ve una mesa de humanoides igual de verdes comiendo cerebros y órganos, comenta alegremente: "¡Ah! ¡Todo el pelotón está aquí!". La palabra pelotón no podría ser más que un nombre cariñoso para su grupo de amigos. O podrían ser los restos del escuadrón de su hermano, aunque podría ser que Salad Fingers fue un soldado en la guerra. Más preguntas que respuestas surgen en el episodio 6, presente, uno de los episodios más escalofriantes de la serie. Cuando Jeremy Fisher regresa de la guerra, al principio del episodio Salad Fingers tiene una breve conversación con el títere, ingiriendo distraídamente a Jeremy una vez que termina. Sin embargo, la parte más extraña ocurre una vez que Salad Fingers da un paseo y regresa a la casa. Se ve a sí mismo, dentro de la casa, y jadea. Los Salad Fingers dentro de la casa hablan con una voz un poco más áspera, y la perspectiva cambia a la suya.
Para él, el Salad Fingers que viene del exterior es el que conocemos y que parece ser Jeremy Fisher, de tamaño natural. El interior de Salad Fingers repite la conversación con el títere de antes, dando la bienvenida a Jeremy de regreso de la Gran Guerra, aunque la conversación se desvía en una nueva dirección. Finalmente, el interior de Salad Fingers expresa su deseo de probar a Jeremy. Menciona que nunca antes había tenido una oportunidad, haciendo referencia a cuando probó a Hubert Cumberdale y Marjorie Stewart Baxter, pero nunca la marioneta del tercer dedo. Aún en la perspectiva del interior, The Salad Fingers coloca a Jeremy dentro de su boca y prueba en un flash de regreso a la objetividad. Se revela que lo que tiene dentro de Salad Fingers en su boca no es una marioneta en absoluto, sino los Salad Fingers de afuera, ahora sangrando por la cabeza y muertos, siendo consumidos por las voraces dentro de Salad Fingers. Dada la apariencia de Salad Fingers de afuera como Jeremy Fisher, un supuesto miembro activo de la Gran Guerra, eso podría ser una prueba de que Salad Fingers era de hecho un soldado, y usa la marioneta de dedo como una representación de él en esos días. Los dedos están fuertemente impulsados por la impresión sensorial, y sus deseos de saborear a Jeremy puede ser un impulso de recordar ese momento. Otra evidencia de que Salad Fingers es un soldado provienen del episodio 8, Cupboard. La trama principal del episodio es que cuando Salad Fingers enciende su radio, las malas frecuencias que emiten asustando al personaje principal hacia su armario de seguridad, en un intento de esconderse de los sonidos desagradables. La transmisión podría haber estado relacionada con la guerra, un resumen de la muerte, una nota sobre el progreso o simplemente una estática específica que se escucha a menudo durante la campaña. Cualquiera de estos escenarios explicaría la versión de Fingers. Los recuerdos de la guerra terrible, sangrienta y explosiva serían desagradables para cualquiera. ¿Es Salad Fingers un veterano de la Gran Guerra trastornado por la lluvia radioactiva? La información disponible es, en el mejor de los casos, inestable. Gracias a las lentes teñidas de la locura a través de las cuales Salad Fingers ve su mundo, es de esperar que esta lista de pruebas sea la menos interesante y alentadora. Para que veas la serie si no la has hecho o la vuelvas a ver, pero con esta perspectiva. Hey, otra cosa. Otra teoría más infundida que las otras interpreta la Gran Guerra como muerte. Toda la evidencia de esta afirmación proviene del episodio 7. En el que Salad Fingers desentierra a su hermano, un soldado de la Gran Guerra, y un cadáver. ¿Cómo llegó el cuerpo allí? Sí, Kenneth hubiera muerto en la guerra, lo más probable es que su cuerpo hubiera quedado como estaba. Parece poco probable que lo hubieran enviado a casa con su hermano, quien, incluso menos probable, tendría el sentido común de enterrar el cuerpo. Con toda probabilidad, Kenneth murió en casa. Quizás murió naturalmente, quizás murió por la radiación nuclear, quizás las explosiones fueron quien lo mató. En cualquier escenario, Kenneth no murió por la Gran Guerra, y posiblemente nunca estuvo directamente involucrado. Sí, de hecho, Kenneth era simplemente un civil y no era combatiente. Entonces, ¿por qué Salad Fingers le dio la bienvenida a casa como un soldado de la Gran Guerra? Ignorando la simple respuesta de esto, es una prueba más de la locura de Fingers. Esto significa que la Gran Guerra no es una confrontación real, sino una metáfora de la otra vida. Kenneth se fue para pelear a la guerra, regresando por un breve tiempo cuando Fingers descubrió su cadáver. El episodio termina con Kenneth siendo arrojado nuevamente a su tumba, regresando a la guerra. Así es como llegamos al final. Sinceramente, el tema de Salad Fingers me da para muchísimos videos, pero sinceramente yo creo que este video resume absolutamente todo lo que es la serie de Salad Fingers de principio a fin, teorías, historia y todos los datos que son tan importantes para esta webserie.
Yo creo que esta sería una buena introducción para lo que es Salad Fingers. Sinceramente, les recomiendo ver los episodios del 1 al 11, si no estoy mal, que hay en el canal de David Firth. Esto es como más una introducción para los que quieran ver Salad Fingers y también una teoría bien estructurada, digo yo, de lo que es realmente todo lo que es Salad Fingers. Pero eso ya queda a su criterio. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo video. Ya que decía, chao. Brand new.